tres decisiones que perjudican, que afectan la vida democrática del país y que mismas están siendo impugnadas por el Partido del Trabajo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La elección no ha terminado. El día domingo, gustosos estaban los consejeros diciendo que ya se acababa la elección, que ya iban a cerrar. Y no, esto no se acaba hasta que se acaba, esto hasta que el tribunal diga la última palabra. Y señalar que esas tres decisiones las vamos a señalar. La primera es no reconocer que el Partido del Trabajo tiene un 3% en una de las dos elecciones que se llevaron a cabo.